A ver, señorita. Señorita. Shhh, ya. Gente, miren, les comentaba, les comentaba de que para algunos jóvenes de ustedes quizás es un tema nuevo. Ya. Y puede ser o no también. Ya, gente. Y tal vez, joven, que tú digas, profe, como es un tema nuevo, recién tienes que aprenderlo. Pues. Pero te comento, joven, no es que sea tan nuevo esto ya. Este tema, joven, ya se había dictado anteriormente. Por ejemplo, muchachos, vamos a decir así. Una de las preguntas, joven, que vino en el examen de admisión era esta pregunta. Mira, te decía así: a número 135, ¿qué número debes multiplicarle para que sea un cuadrado perfecto? eso es una pregunta, joven, de admisión. Vino ya. La pregunta número 6, por ahí también creo que está. Esta pregunta número 6 también ya vino, joven, en el examen de la CEPRE. Te decía, ¿no? A este número, shh, ya concéntrense, joven. A este número, joven, dice muchachos. ¿Qué número debes multiplicarlo para que sea un cuadrado perfecto? Y justamente, pues, joven, eso ya vino ya. Y el domingo pasado, el anteriorcito nomás, vino, pues, joven, exactamente este tema en el examen de la CEPRE. Si tú tienes esa pregunta, lo vamos a hacer ya. Entonces, este tema, joven, ya es recurrente. ¿ya? Vamos a aprender. En... Tú, joven, dices, para calcular el valor de x, este valor de x, ¿qué cosa debes hacer? Primero, ¿qué paso debes hacerle para calcular este X? Y entonces es lo que vamos a hacer ahora ya, buscar el valor de X, pero este valor de X, joven, viene desde aquí. Entonces, vamos a aprender eso ya. Gente, el objetivo de este tema es, pues, joven, solamente calcular el exponente. Quiere decir, joven, potenciación ¿qué cosa es? Multiplicar el mismo número N veces, ¿ya? Entonces, vamos a decir de esta manera, mira, campeón. Tú, joven, agarras y dices N Vamos a, vamos a multiplicar n veces al numerito a. Para nosotros, joven, esto es lo mismo que decir un número cualesquiera. Este a, joven, dice, se convierte en la base. ¿Verdad, joven? Eso tú sabes. Y este n se convierte en un exponente. Ahora, con una condición, joven, hay que entenderlo: de que este a, joven, ¿con quién? Con este n, tienen que ser, dice, joven, solamente enteros positivos. Quiere decir. Nosotros, joven, no vamos a estudiar un, un exponente negativo. Tampoco va a ser negativo, solamente positivo, ¿ya? Ahora, tampoco, joven, vas a decir exponente cero, no va a haber acá. Solamente de uno pase arriba nada más. Ya, ahora, gente, lo que quiero decirte es esto, miren. Si tú tienes, por ejemplo, el número 25, 25 para mí es lo mismo decir 5 por 5, ¿no? Sí. Entonces, para mí va a ser, joven, 5, va a ser igual a la exponencia suma 2. Ahora, ¿sabes, joven? Como yo te he dicho que el objetivo es solamente buscar este exponente, a este número 2, joven, se interpreta así. Se dice, joven, exponente, eh, digamos, número 2, o también se dice Q, este, a ver, potencia perfecta de grado 2 se dice así, ¿ya? Potencia perfecta de grado 2, o simplemente le dices cuadrado perfecto. ¿Ya? Cuando el exponente es 2, se dice potencia perfecta de grado 2. ¿Alguien dice por acá? Yo tengo, joven, el número 27. 27 es lo mismo decir 3 por 3 por 3. Para mí, joven, es 3 al cubo. Quiere decir, joven, potencia perfecta de grado 3. O simplemente dices exponente 3. O solo dices cubo perfecto. ¿Ya? Eso nada más vamos a estudiar ahora. ¿Alguien dice acá? No. A ver, profe, ¿y si yo tengo, digamos, 7 a la 10? Potencia perfecta de grado 10, se dice así. Ah, profe, no te entendí. Si yo tengo joven a la 15, potencia perfecta, de grado 15, así dice, dice, ¿ya? Alguien dice, profe, 20, profe, ya, 20 a la 4, ya, pues potencia perfecta, de grado 4. Muy bien. Eso nada más vamos a estudiar, joven. Entonces, lo que tú, joven, vas a analizar de aquí para adelante, en este capítulo, solamente es el exponente. ¿Ya? Listo. Ahora... No todo vamos a estudiar, joven. Lo que tú vas a estudiar solamente es separarlo en dos partes. Lo vamos a separar en esas dos partes, joven, cuáles van a ser. Llamado cuadrado perfecto, exponente 2, y cubo perfecto, exponente 3. ¿Ya? Entonces, para yo decir, joven, cuadrado perfecto, debo entender que estoy hablando de dos. Ahora, ¿qué vas a hacer, joven? Paso 1. Para poder entender este capítulo, joven, o digamos, por lo menos esta parte, lo primero, joven, que hay que hacer es descomposición. Si tú no sabes descomponerlo, pues no vamos a entenderlo esto. A esta me refiero, ¿verdad? ¿Qué descomposición? Solamente la descomposición canónica. ¿Ya, gente? ¿Y qué te decía, joven, la descomposición canónica? Este A, este B, este C tienen que ser números primos. Esa es la regla básica, joven, que tienes que saber. O recordarte, ¿ah? ¿eh? Agarras un número 20, por ejemplo. Lo descompones. ¿Cómo era? Mitad, 10. Vamos, mitad, 5. Quinta, 1. Este 20, joven, ya está descompuesto canónicamente. Y justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Primer paso, descomponerlo. ¿Ya? Listo, joven. Ahora, vamos para acá. Mira. Como solamente vas a estudiar exponentes, lo primero, joven, que tienes que entender acá es esto. Mira. Para que de ese joven sea un cuadrado perfecto, los exponentes, joven, tanto alfa, tanto beta, tanto teta, cuantas veces quieras, a ver, tiene que ser solamente múltiplos de 2. Tiene que ser múltiplos de 2, nada más. Profe, no te entiendo. Ya. Significa, joven, el exponente alfa, el exponente beta, el exponente teta, solo tiene que ser múltiplos de 2. Decirte, joven, múltiplos de 2, significa, pues, joven, este número 2, ¿cuáles son sus múltiplos? Entonces dice, el primer joven va a ser 2, el que sigue 4, 6. ¿Tú te recuerdas de divisibilidad, sí o no? Entonces, eso nada más tiene que ser, joven, ya. Uh, por ejemplo, vamos a poner en orden 7 entonces. Alguien dice, profe, tiene que ser 18, tiene que ser 20, 22, oiga, tiene que ser 24, 26, 30, 34, oiga, 38. Así pues, no, joven, 40, 44, qué sé yo. Entonces, joven, dice así, para que tú digas, joven, cuadrado perfecto, solo su exponente, joven, tanto de A, tanto de B, tanto de C, tiene que ser solo estos números, cualquiera de estos números. Pero alguien se pregunta qué joven, ¿qué pasa, dice, muchachos, si el exponente fuera 7, ya no es un cuadrado perfecto? Si el exponente fuera 5, no está, ya no sería un cuadrado perfecto. Entonces, lo que quiero decirte, joven, es que, mira, agarras un número cualesquiera, agarramos un n ya, primer paso, descompuesto. Entonces, me imagino que este número ya está descompuesto canónicamente. Y yo no sé qué número es, con tal que ya está descompuesto. Y me dice el joven que tiene que ser cuadrado perfecto. Entonces, la pregunta es, para que sea un cuadrado perfecto, su exponente de 2, su exponente de 5, solo tiene que ser múltiplos de 2. O sea, cualquiera de estos numeritos tiene que aparecer en su exponente. Alguien dice, no, yo quiero 8, ya ponle 8. Pues. Yo quiero 38, ponle 38. Pues. Oiga, yo quiero poner 16, ponle 16. Profe, yo quiero poner 5. 5 no, pues ¿dónde está acá 5? No está. Profe, yo quiero poner 7, no está pues, 7. Solo este número es nada más. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero ponerlo 30. Ya, no pasa nada. Alguien dice, profe, yo quiero poner 12. No pasa nada eso, joven. Ahora, ¿cómo tú, joven, sabes que has hecho bien? Solamente dices, dos ¿por qué número te da 12? 6. ¿Te has dado cuenta que es un múltiplo? Ajá. dos ¿por qué número te da 30? Es, eso nada más lo que te estoy diciendo, joven. A eso nomás le vamos a llamarle un cuadrado perfecto. Alguien dice acá, ¿no? Profe, a ver, más o menos vamos a entendiendo esta parte. Por ejemplo, dices... Profe, yo quiero que sea un cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Su exponente de 2, 5 y 11 tiene que ser cualquier número. ah profe, yo quiero que sea 4. Ya, pues normal, ¿no? Yo quiero que sea 16. Ponle, pues yo quiero que sea 44. Eso no hay ningún problema. Con tal que aparezca acá. ¿Me entiendes? Ahora la pregunta es, ¿qué crees que sea cubo? Ya será, pues joven, ya no dos sino tiene que ser múltiplos de 3. Entonces, simplemente tú dices que el exponente tiene que ser 3, tiene que ser, tiene que ser 3. Profe, no entiendo. Este alfa, este beta, este teta, ¿qué tiene que ser? Múltiplos de 3. Entonces, joven, ¿qué números tiene que aparecer en el exponente? Tiene que aparecer 3, 6, 9, 12, 15, ¿quién más? 18, 21, ¿qué más? Habla. 24, ¿qué más? 27, 30, 33, 36, así. ¿Ya? Cualquiera de esos números, joven, tiene que aparecer. ¿Me entiendes? A ver, y yo te pregunto, ¿dentro de esto puede aparecer el 7? No. ¿Puede ser 11? No. ¿Puede ser joven el 21? Sí. ¿Puede ser 18? Sí. ¿Puede ser 9? Sí. Así nada más joven. ¿Ya? De eso trata este tema, joven. A ver, vamos a hacer nuestro ejemplo. Dices, profe, tengo 3, tengo 5. Yo quiero que sea joven Q, perfecto. Parece que nos estamos entendiendo. Entonces dices tú, cualquiera de estos números tiene que ser. A ver, alguien dice, profe, yo quiero que sea 21. Ya, normal pone 21. No, profe, yo quiero que sea 15. Ya pone 15, pues. ¿Me entiendes? Ahora tú dices, joven, ¿3 por qué número te da 21? ¿3 por qué número te da 15? 5. Cumple. ¿Ves que cumple, joven? A eso nomás me refería, joven. Ya, ahora vamos a la segunda parte, joven. La segunda parte, amigos míos. Vamos, la segunda parte. Pero la pregunta es, joven, para ti, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, joven, cuando el exponente ya no es múltiplos de 2 ni de 3? Por ejemplo, como yo te decía, ¿qué pasa, joven, si tú lo ves exponente 7, exponente 11, exponente 15? O exponente, joven, dependiendo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Hacer que su exponente sea múltiplos de 2, pues. Entonces, en este caso, joven, vas a decir así: agarras un número cualesquiera, 3 y 5. Ya, profe, mira, yo tengo acá 5, vamos a poner ya. ¿eh? Yo acá tengo, joven, 3. Pero ¿sabes qué me dice? Que tiene que ser un cuadrado perfecto. Entonces, la pregunta viene patino, joven. A ver, tienes que concentrarte acá, joven. Mira, tú dices, mira, joven, ¿dos por qué número te da cinco? ¿Dónde está cinco acá, joven? No hay, pues. Entonces, cuando el exponente es diferente, joven, solo tienes que, dice, joven, ¿qué cosa? Arreglarlo, homogenizarlo. Y ese exponente, joven, tú mismo tienes que inventarte. ¿Para qué vas a inventarte? Para que aparezca cualquiera de estos números. Por ejemplo, mira, dices, joven. Pones el mismo base de quién vas a arreglar, pones el mismo 3, acá le pones 3. ¿Ya? Y su exponente, claro, bases iguales, exponentes suman, para eso, pues Y luego, joven, dice a este exponente, tú te vas a inventarte un, un número cualesquiera. Con tal que, joven, que es 5 más este número sumado, me dé cualquiera de estos números nada más. ¿Me entiendes? O sea, no también va a ser otro número que no sea, pues joven. Entonces, digo yo, por ejemplo, 5 más qué número me da, pues 6, por ejemplo. 1, 5, ¿más qué número sumado me da 10? 5, 5, ¿más qué número me da 14? 9, ah, ya, yo quiero que sea joven 18, ¿cuánto debe sumar? 13, yo quiero joven que sea 22. 17, tendrías que poner acá 17, así nomás, pero pues, joven. El exponente que tú quieres le pones, con tal que dices, bases iguales, exponentes suma. y salió esto, ¿me entiendes? ¿Sesito? A ver, alguien dice, 2, ¿por qué número te da 3. No hay, pues joven, no se puede. Entonces, pones el misma, la misma base, 5, acá le pones 5. Y ya, ahora, gente, te, tú dices, a ver, profe, ¿qué exponente pongo? El exponente que tú quieras. Entonces, tú dices, joven, acá, bases iguales, igual, suma. Dices, 3 más qué número sumado aparece cualquiera de estos números. A ver, dime tú. Ya lo que tú quieras. Ya, yo quiero que sea 34. 31. Yo quiero que sea 10. 7. Yo quiero que sea cuatro. Uno. Yo quiero que sea 15. 16. 11 dice. 13. Así nada más, joven. 13 más tres, ¿cuánto serían, muchachos? 16. ¿Me entendiste? Solo así, joven, ya. ¿Está bien? Shh, concéntrate, joven, concéntrate. Te voy a echar agua. Te voy a echar agua, joven. ¿eh? Vamos un hito más, joven. Hasta que aprendas, joven. Solo es esto, entenderme, joven. Tú entiendes esto, joven. Y los demás ya es fácil, ya. Ya los demás es fácil, ya. A ver, vamos a poner así. Listo, joven. Ahora, joven, ¿qué tienes que hacer? Me dice que tiene que ser un cubo perfecto. Ya, vamos, gente. Tiene que ser un cubo perfecto. Respóndeme. ¿Me entiendes esto, joven? Solo es esto. Tú me entiendes, los demás es fácil. Ya. Dices tú, joven. Tres, ¿por qué número joven te da uno? No, o sea, no hay, pues, joven. No se puede. Entonces, corriges, agarras el 7, le pones 7 acá. Ahora, tú agarras el exponente que tú quieras. A ver, mira gente, cubo. Yo quiero joven que sea 18. ¿Cuánto le pones? 17. Yo quiero que sea 36. 30. Oye, yo quiero que sea 15. 14. Así vas poniendo. Solamente es eso. Dices 3, ¿por qué número joven te da 5? Nada, corriges. 5. ¿Y a qué exponente, muchachos? Ah, ya. Dices 5 más, ¿qué número me da 21? 5 más que número me da 18. 13. 5 más que número me da 9. 4. Cuatro. Cuatro. Ya ponle 4, pues, joven, así. ¿Me entiendes? Nada más es eso. Dices, 3 por qué el número te da 4? Corrige. 11 a la cuánto, muchachos. Ah, ya. Más 1, dicen por acá. Si tú le pones 1, serán 4 más 1, 5. No da. A ver, yo quiero, joven, que sea 18. 14. Ya, eso nada más es. Ya. Entonces, nada más es eso, joven. Si tú sumas, a cosa arreglado, ¿ya? ¿Me entiendes? Y a eso es pues, el capítulo, joven. Solamente arreglar el exponente. Ya, pero sabes, joven, ahora vamos a restricciones. No a cualquier exponente se da. ¿Sabes cuál es el único detalle? Que tiene que ser el menor exponente posible. Y el menor exponente posible, joven, es uno. Entonces, quiere decir, joven... Tú, al agregarle ese número, solo tienes que poner exponente 1. Prácticamente, ponerlo en la base y ponerlo exponente 1. ¿Me entiendes? A ver, mira acá, Gente, mire, por favor, ya para terminar esta parte. ¿Tú me entiendes? Resuelves la 1, la 2, así, joven. ¿eh? Solo quiero que entiendas esta parte, joven. Ya. Un número cualesquiera ya está descompuesto canónicamente. Ya acá está, joven, un número cualesquiera. Y me dice, joven, que tiene que ser cuadrado perfecto. Ya. Yeah. Entonces, vas a arreglar tuya, joven. ¿Pero qué te he dicho? Siempre, joven, tienes que empezar del menor exponente. Tienes que empezar de uno para arriba. Yo, siendo tu joven, si no entiende esto, yo le pongo la misma base y lo dejo. Porque siempre va a cumplir con su menor exponente. Entonces tú dices, joven, acá, ¿dos por qué número te da uno? No. Entonces pones el siete, le pones acá siete. Y siete, a qué exponente he dicho uno. Ya, si no entiendes, solamente ponle uno, joven. Ya. Y luego dices, joven. Esto sí tú sabes, bases iguales, exponentes suma. uno. más uno, dos. Es múltiplos de dos, ya está. Así nada más. Solamente pones el menor exponente. Ya mira, dice acá joven: dos, ¿por qué número joven te da cinco? Corriges. Ya pones el mismo cinco y cinco a la uno de frente. Cinco de frente. ¿Me entiendes? Ahora dices joven: ¿dos, por qué número te da cuatro? Dos. Esto está arreglado ya. ¿Para qué vas a arreglarlo? Algo que está joven ya se elimina más bien. Ya, la ultimita, joven. ¿Me entiendes esto? Resuelves la 1 ya. Al parecer no estamos entendiendo. Mira, gente, acá. Agarramos 11 al cubo. Acá te dicen 7 al cuadrado. Y, pues, muchachos, 13 a la cuánto que le ponemos? A la 7 ya. Y me dicen, joven, que tiene que ser un cubo perfecto. Ya, vamos, arréglalo. Vamos, gente. ¿3 por qué número te da 3? Ah, ya está bien ya. ¿3 por qué número te da dos Corriges, pones el mismo 7. ¿Y a 7 a la cuánto? El menor exponente posible, 1. Ajá, empiezas de 1 siempre. Y se acabó. Ya, siguiente, joven. 3, ¿3 ¿por qué número te da 7? Nada, corrige. 13. ¿13 a la cuánto? A la 1. Pero escúchame, gente. ¿Sabes de quién tienes que cuidarte? De que tiene que ser múltiplos. Digo, joven, ¿7 más 1? Dime, ¿8 está acá? Falta que me diga, sí, profe, está 1. Con... No, pues es muy distinto. Entonces, joven, ¿qué tienes que hacer? Otro numerito, dale. El siguiente a uno, ¿cuánto es? Dos. Así vas arreglando. Y solamente tú te das cuenta, ¿sí? Bases iguales, exponentes, suma. Cuando tú sumas, tiene que salir esos números. Bases iguales, exponentes, suma. ¿Ya? Así nada más, joven, tienes que hacerlo. Por ejemplo, muchachos, mira, si tú me has entendido esto, yo voy a ser la 1 y la la 6, y tú vas a ser la dos y la no sé qué número más. ¿Ya? ¿Te parece? Ya, mira, por ejemplo, joven, mira. Escúchame, ¿qué debes hacer para encontrar el valor de x? Primero descomponerlo. Ya lo descompones, joven. Vamos para acá. Escúchame, gente. ¿eh? Yo lo voy a descomponer, joven. 135, joven, sería quinta, ¿cuánto? 27. Tercia, 9. Tercia, 3. Tercia, 1. Entonces, esto es lo mismo que decir, joven. A ver, chequea para acá, joven. Chequea, chequea, chequea. Simplemente sería, joven, 3 a la cuánto? 3 al cubo. ¿Por cuánto? 5 a la 1. Ahora, joven, te dice que tiene que ser un cuadrado perfecto. Ya. Me ayudas a arreglarlo, joven. Dices tú dos, ¿por qué número te da tres? Vamos. No, pues joven, no se puede. Entonces, ¿Qué tienes que hacer? Arreglarlo. Pones el mismo tres, pero ¿qué te he dicho? Tres a la uno. De frente, joven. De frente le pones nada más. Vamos. Dos por qué número te da uno? No, corriges. Cinco. Cinco a la cuánto? Cinco a la uno. Joven, ¿y cómo te das cuenta que has hecho bien? Solamente dices bases iguales, exponentes suman. Esta con estas sumas, esta con estas sumas. ¿Y cuál es el número que todavía se ha aumentado? Del color verdecito. ¿Y cuánto vale esto, muchachos? 15. 3 por 5, 15. Y eso sería la respuesta. ¿no? Así nada más. ¿Me entiendes, joven? Solo es eso nada más. ¿Ya? Vamos. Siguiente ejemplito, joven. Corrigir. Primero, ¿qué tienes que hacer? Descomposición. A ver, ayúdame. ¿Quién lo ha descompuesto? Descompongan, descompongan. Vamos, descompongan. Y a 10 al cubo dicen, pero 10 es, joven, tienes que corregir también. 2 por 5 al cubo, al cubo. Ya, tú me vas a ayudar, mira. Esto es, joven, ¿cuánto? 2 al cubo, ¿por cuánto, joven? 5 al cubo. A ver, respóndeme, joven. ¿Qué número debes multiplicarle para que sea un cuadrado perfecto? Al ojo, nada más, ¿sí o no? Mira, 2, ¿por qué número te da 3? Nada, corrige. Pones el mismo, 2. ¿2 a cuánto? 1. Listo. Dices, 2, ¿por qué número te da 3? No, corrige. ¿Cinco a la cuánto? A la uno. Listo, joven. ¿Y cuál es el número que has aumentado? Multiplica. Producto. Diez. Ya es la respuesta, joven. Así nada más. ¿Está bien? Entonces, no es cosa de otro mundo, joven. Eso, esas dos preguntas eran, pues, preguntas de examen, ¿no? Ya, te toca hacer, joven. Vamos, la dos. Te toca hacer la dos. Vamos, la dos. Primero, ¿qué tienes que hacer, joven? Descomposición. ¿Cuál que va, joven? Apúrate. Trabajen, trabajen en ese joven. Trabajen, pues, catcatillos, cuchis. ¿Cuántos es joven? Su madre. Joven, dime, ¿tú eres confiable o no? Ya, a ver, ¿quién me manda la descomposición? ¿Quién la ha hecho? A ver. ¿Quién la ha descompuesto, muchachos? Ayúdenme, por favor. Ya, díctame, joven, ¿cuánto? Ya, díctame, 5 al cuadrado? 2 a la séptima? ¿Qué? ¿Tres al cuadrado? ¿Eso nada más? ¿Seguro? Ya. A ver, miren para acá, jóvenes. Shh, miren para acá. Me vas a ayudarme tú, ya A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere corregirlo, este joven? R contra sencillo, mira, agarras el numerito y dices así, joven. Yo quiero que sea cubo, dices. Ya atentos, joven. Miren para qué, joven. Analízalo, dices. Tres por qué, joven, te da dos. Vamos. Tres por qué te da dos, no hay, yo ¿no? Ya falta que me digas, pues, joven. Tú eres capaz de decirme tres medios. No, no, no. No puede ser, joven, fracciones. Ya te he dicho. Vamos. Pones el mismo. Cinco. Cinco a la cuánto? A la uno. Y se acabó. Chai na chai Vamos, gente. Dices, ¿3 por qué número te da 7? No hay. Ponemos el mismo 2. ¿A la cuánto he dicho? 1. Pero ten cuidado algo. ¿eh? ¿Qué tienes que hacer, joven? Bases iguales, exponentes. ¿eh? Suma. Vamos. 7 más 1. 8 es múltiplo de 3. Entonces, el siguiente número, ¿cuánto debe ser? 2. Ahí está, te has dado cuenta ya. Vamos, dices. ¿3 por qué número te da 2? No, corrige. Pones el mismo, 3. ¿A la cuánto? A la 1. ¿Ya está? Y dime, joven, ¿cuál es el numerito que has aumentado? 500, no. 4, 3, 15, 60, ¿no? 60. Ya es la respuesta. Pues, joven. Gente, para avanzar, mira esta parte. Shh, mira esta partecita. Gente, también vamos a hacer una pequeña observación primero. ya. Antes de avanzar, vamos a hacer una pequeña observación. ¿Sabes qué te dicen estas observaciones? Te dicen, joven, que cuando un número termina de 0 al 9, cualquier numerito, ya, cualquier numerito termina, solamente, joven, dice, va a haber un cuadrado perfecto y a la vez un cubo perfecto. Quiere decir, joven, qué cosa? De que para que un número terminara, joven, dice, en este caso, dice 0 al 9, elevas al cuadrado, ¿qué pasa? Dice. Entonces, eso vamos a analizar ahora ya. Entonces, dices, joven, mira acá, cuando un número termina en cero, elevas al cuadrado, dice, va a terminar siempre en 0. Y elevas al cubo, también termina en 0. ¿Ya? Listo. Siguiente número, joven. Vamos. Y agarramos, joven, el 1. Cuando este 1 dice, joven, elevas al cuadrado, dice en cuánto va a terminar, 1. Ahora, ¿cómo no saques el cubo? Solamente multiplicas esta por esta nada más. 1 por 1, 1. Termina en 1 también. ¿Ya? Ayúdame, vamos. 2 al cuadrado, 4. Termina en 4. Ahora multiplica. 2 por 4, 8. Termina en 8. Vamos, la siguiente, ayúdame. 3 al cuadrado, 9. Termina en 9. Ahora multiplica. 3 por 9, 27. Termina en 7. Solamente lo que termina nada más. Vamos, dictame. 4 al cuadrado, 16. Termina en 6. Ahora multiplica. 8. 4 por 6, 21. Termina en 4. Vamos, gente. 5 al cuadrado, 25. Termina en 5. Ya, multiplica, 5. Y ahora concentra, joven. Si yo te digo 6, apura. 6 al cuadrado, 6. Ya multiplica. 6 también. Vamos, siguiente. 9. Termina en 9. Siguiente. Multiplica, multiplica. Ajá, termina en 3. Vamos, 8. Va, vamos, ahí, vamos, hoy, Vamos. 4. Y ahora multiplica. 2. Termina en 2. Va, va, vamos, vamos, vamos. 1. Ahora multiplica. 9. Listo, joven. ¿Sabes, joven, a esto que, O sea, ¿qué cosa quiero decirte con esto? Mira, cuando tú quieres analizarlo, joven, y dices, para que un número terminara, joven, en 1, para que un número terminara en 1, para que sea cuadrado, ¿qué número, ¿a qué número debes elevarle al cuadrado? Al 9 y al 1. A eso me refiero. Para que un número terminara en 4, ¿a quién debes elevar al cuadrado? Al 8 y ¿quién más? Al 2. Ya respóndeme. Para que un número terminara en nueve, ¿a quién tienes que elevar al cuadrado? 6. Al siete, ¿quién más? ¿Me entiendes? Y a ver, para que un número terminara en seis, ¿a quién debes elevar al cuadrado? 6 y 4 Para que un número, escucha, joven, para que un número sea cubo, para que termine en ocho, en cubo, ¿a quién debes elevar al, al cubo? Dos. Para que un número terminara, joven, escúchame, en cubo, 3 ¿A quién debes elevar al cubo? Siete. Para que un número terminara en dos... En cubo. ¿A quién debes elevar joven? A lo ocho. Así no más, joven. ¿Me entiendes? Ya, entonces. Ahora, aquí vas a sacar, joven, una pequeña observación todavía. ¿Sabes qué te dice? Que un cuadrado perfecto nunca, para que pueda existir, nunca puede terminar en... Escucha, a ver, chequea. Nunca puede terminar, joven, en dos. Tampoco en tres. Tampoco en siete. Tampoco en 8 ¿Me entiendes? Nunca va a terminar, joven. O sea, nunca vas a decir, joven, que un cuadrado perfecto va a terminar en 2, 3, 7, 8, no termina. Pero también, joven, hay que tener en cuenta que cuando es un cubo perfecto, ahí sí, joven, termina en cualquier número. ¿Ya? Tiene que terminar en cualquier número. Esto sí tiene que ser cualquier número, muchachos. ¿Ya? Es la única diferencia. Campeón, resuelve la pregunta 4. Vamos, primer paso, descomponga. ¿Cuánto? 200. 210. Ya, descomponga. Vamos, descompongan, joven, para avanzar, descompongan, descompongan. Tienes que descomponer, joven, apúrense, apúrense, apúrense. Solo así vas a aprender, joven, si no, no vas a aprender. Y por ti mismo, joven, vas a resolver. Oye, cuchi, mira, si te vas a jatearte, me va a dar mi sueño a mí, te va a dormirme. ¿eh? Te voy a remojar el Watson. ¿eh? ¿Por qué estás así joven? ¿Alguien me puede decirme quién la ha descompuesto? Ya quién lo ha descompuesto joven, a ver díctenme. Vamos, quién lo ha descompuesto, ayúdenme por favor. A ver díctenme joven la descomposición. Ya cinco al cubo. Dos quintos. Dos en la quinta. Tres y siete y ya. Gente me dicen que tiene que ser un cuadrado perfecto. Ya vamos, ¿quién quiere corregirlocito? Vamos chicos. A ver, ¿quién me dice yo? Lo corregimos, vamos. Vamos a hacer un poco más despacio. Corregimos, dices, 2 por qué número joven te da 3. Nada, corrige, ¿cuántos serían 5 a la cuantos jóvenes? A la 1. Ahí está, así nomás. Vamos, 2 por qué número te da 5. Vamos, corrige, no, corrige, 2 a la cuánto? A la 1. Acá hay 1, uno, exponente 1. Uno, 2 ¿ah? por qué número te da 1? No, corrige, 3 a la cuánto? A la 1. 2 por qué número? Ah, corrige, ¿cuántos serían 7 a la 1? Y dime, ¿cuál es el número que has aumentado? Multiplica, señorita. ¿Cuántos serían? ¿200? Diez. Esa es la respuesta, joven. Así nada más. No es tan difícil que digamos. Vamos, haz la pregunta 11. Vamos, haz la pregunta 11. Vamos, trabajen en la pregunta 15, campeón. Primero la descompuesto, ¿sí o no? Vamos, chicos. Guajati, tienes que hacer tú mismo. Trata de, trata de descomponer. La mayoría joven, acá nos damos cuenta, joven, que no sabes descomponer. Se nota. Trata de, trata de aprender esa parte, joven. Siempre te digo, joven, esa parte. Es lo más. Siempre, no sé qué pasa con esa parte, joven, de descomposición. Vamos, hay que descomponerlo. Ayúdame, joven, acá. ¿Cómo serían? Uh, ¿No te parece, joven, que esto va a ser 2 al cuadrado? Y 7 serían 7 al cuadrado. Y sería, pan, ¿cuánto? ¿5 por? 5 por 3. ¿Ya? X al, digo, K al cuadrado. Y ahora dime tú, joven. Vamos, tú mismo eres. ¿Me ayudas ya, jovencitos? Dices, ¿2 por qué número, joven, te da 2? Vamos. Ya está, pues, arreglado, siendo. más bien, elimina ya, pues, joven. Vamos, 2 por qué número te da 2? Nada. Eliminas ya. ahora faltarían, joven, solamente 5 y 3 nada más. Además, ¿has visto la respuesta, no? Sí o no, joven? Vamos. 2 por qué número te da 1? No, corrige. Vamos a ¿cuánto ponemos? 5. Y a 5 a la cuánto? A la 1. Y a siguiente, vamos. 3 a la 1. Dime tú, joven, ¿este cuánto tiene que ser? 15. Y la respuesta cuánto vale? 15. Así nada más. ¿Ya? Listo, joven. Espero joven esa parte me hayas entendido, ¿ya? Espero que esa parte me hayas entendido. Vamos a entrar a la segunda parte. Una vez joven que conozcas esta partecita, vas a conocer terminación en cero. Es otro caso. Cuando tú hablas joven de terminación en cero, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que resolverlo? Entonces, joven, nos vamos a concentrarnos ya. Pásame agua, les voy a echar agua. Pónganse, pónganse. Pásame agua, joven. Guarden sus cosas. apúrense. abranse, Guarda. Cero, te estoy diciendo. Eh? Apúrense, apúrense. <laughs> <laughs> Para el virtual también. ¿eh? Gente, una, corre, Está pensando, está pensando. <laughs> está Joven, agua es vida. ¿Para qué te va a bochar? Agua es vida, joven. ¿Cómo te va a echar agua? Sí. <laughs> Gente, te cuento. Mira, escucha hoy. Para algunos alumnos, como te digo, y quizás para, para la mayoría de nosotros, este tema es nuevo, pe joven. Y cuando es un tema nuevo, tienes que tratar de entrarlo. Pues. Y tú crees que en la segunda ya no. Va? Para ti va a ser la segunda fácil. Y como joven, a veces nosotros hacíamos al revés el temario, como siempre te decía. Hacíamos, empezamos de razones. De, y, y para 12 semanas no alcanza pues, esto. Entonces, por eso, joven, hacemos otra manera. Mejor es hacerlo en una semana de clases. Ya, entonces, eh, ya, pues estamos, por eso estamos haciendo al revés también, muchachos. Si no, nunca harías esto, pues, joven. Por ejemplo, joven, si terminan, nunca haríamos esto. Es mejor hacerlo ahora para que cuando ya tengas más base, ya, pues, muchachos, ¿sabes? ya. Otro caso, joven, que tienes que saber es terminación en ceros. Mira, el siguiente caso, joven, tienes que aprender esto. Mira, muchachos, dice así. Solamente dice, joven, eh, al contar la cantidad de ceros, miren para acá, joven, cuando un número dice termina en ceros y solo al contar la cantidad de ceros, Solamente, joven, va a ser un cuadrado perfecto, un cubo perfecto. ¿Quiere decir, joven, esto? Mira, tú cuentas solamente los ceros. Ya. Profe, los ceros. Este cero, joven, dice, la cantidad de ceros, solo tiene que ser múltiplos de dos y a la vez múltiplos de tres. Ya. Vamos acá, joven. Retrocedemos en la teoría. Mira acá, muchachos. Quiere decir, mira, gente, ¿eh? tú ves, joven, la cantidad de ceros. Acá, cuentas. Si tú ves, joven, dos ceros. Vas a decir cuadrado perfecto. Si tú ves joven cuatro ceros, cuadrado perfecto. Si tú ves joven ocho ceros, cuadrado perfecto. Si tú ves joven dieciséis ceros, cuadrado perfecto. La pregunta es: si tú ves joven nueve ceros, ¿qué dirás? Cubo perfecto. Si tú ves joven tres ceros, eso nada más es. Entonces, solamente joven, al contar la cantidad de ceros, solamente dices cuadrado cubo. ¿Ya? Vamos todos acá. Qué pasa si tú ves cuatro ceritos cuadrado. cuadrado. Si tú ves joven ocho ceritos cuadrado. nueve ceritos quince ceritos y ya. Y si tú ves joven veintisiete ceritos veintisiete 27, 27. veintisiete. Pero alguien va a decir, profe, y si miro seis y si miro doce va a haber otro caso es eso. Vamos a ver ahorita, mira. Tú dices joven mira, concéntrate. ¿eh? Agarras joven el numerito este numerito ya escucha. Agarras este numerito, concéntrate. Dices tú Profe, dijiste que debo contar solamente los ceros, ya, mira, una, dos, tres, cuatro, ¿qué es esto? Cuadrado. <laughs> cuadrado perfecto, amigo, cubo, ya, ahora escúchame gente, mira gente, una vez que tú agarras los ceros, esta parte que tú no agarras, esta partecita que tú no agarras, también dice joven, tiene que ser un cuadrado perfecto, un cubo perfecto, Quiere decir que esto va a ser un cuadrado y a la vez un cubo, dependiendo de que estás hablando. no Si tú hablas cuadrado, 1, 2, 3, 4, automáticamente dice, esto también tiene que ser un cuadrado perfecto. 4 es lo mismo decir 2 al cuadrado. Sí o nada, joven. Dime qué exponente tiene 2 cuadrado perfecto. ¿Me entiendes? Ya vamos, la siguiente cuenta. 1, 2, 3, ¿cuántos hay? 3, dice. 1, 2, ¿qué es esto? Cuadrado perfecto. Entonces, esto va a ser joven cuadrado, perfecto. Ahora, también joven, dime tú, la cantidad, esto, joven, ¿qué tiene que ser? Cuadrado, perfecto. Es tres al cuadrado. ¿Cumple o no cumple? Sí, vamos por aquí, joven. Concéntrate ya. Vamos, dime tú. Vea, pero ¿qué es, pues, joven? ¿Cuadrado o cubo ya? Cubo, cubo perfecto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿esta particita joven que tú no agarras, también qué tiene que ser? Cubo. Entonces, ¿Cuánto es esto? Tres al cubo. ¿Me entendiste? Así nada más. Ya se acabó ya ya vamos gente cuenta una dos tres cuatro cinco seis aguanta 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 mira 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 acá. cuenta nuevamente ¿eh? una dos tres cuatro cinco seis pero yo te pregunto si seis está acá mira eh. si acá hay seis y acá también hay seis <laughs> si es cuadrado cubo cómo afirma si es un cuadrado cubo solamente agarras este número pero Watson Habla, Watson, ¿qué es esto? Ajá, ¿Cuatro al? ¿Qué es por lógica? Cuadrado, perfecto. ¿Me entendiste? Así ah, nada más. Ya, vamos para que joven. Cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Qué es? Cubo. Debe ser cubo. Perfecto. Ahora dime tú, ¿este y tú cuánto es? Ah, eso, amigo mío. Eso nada más. ¿Me entendiste? y ahora escúchame, gente. ¿Qué sucede si la cantidad de ceros que tú cuentas ya no es ni cuadrado ni cubo, tienes que arreglar. Por ejemplo, mira chicos, vamos a hacer este ejemplo. Así tendrás que aprender. ¿Qué vamos a hacer? Ya sí. Ya. Me dice gente que tiene que ser cuadrado perfecto. Ya, la pregunta viene, joven. Mira, profesito, tú dijiste que tiene, tengo que ver dos ceros, cuatro, para que sea cuadrado perfecto. Dos ceros, cuatro ceros, seis ceros, ocho ceros, así sí o no. Pero cuando tú cuentas, solo hay uno. Y dime, uno es múltiplos de dos, no hay. Entonces, ¿sabes qué vas a hacer, dice joven? Cuando ya ves, joven, que es muy distinto, digamos, ya no es ni cuadrado ni cubo. Tienes que, joven, contar con los ceros, tienes que completar con ceros, hacer que aparezcan dos, cuatro, seis, ocho ceros así. Entonces, mira, en este caso, como yo tengo dos, un cerito nada más, y me dice cuadrado perfecto, mínimo, ¿cuántos ceros debo ver, joven? Dos ceros. Entonces, yo, joven, debo completar esto con ceros, ¿ya? ¿Me entiendes, cito? Entonces, mínimo tendría que ser 2, porque si fuera 4 ya no alcanzaría el número. Y esta parte, joven, que tú lo que tú no agarras, mira, esta partita, lo que tú no agarras, también tiene que ser un cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo sería su solución? Digamos, ¿no? Si es que estaría solucionando, joven, así, ¿no? A ver, mira acá. Ah, esto tendría que ser K al cuadrado. Y dices, ¿qué número elevado al cuadrado empieza con 1? ¿Qué número elevado al cuadrado empieza con 1? 4. Así vas dando, pues. ¿Me entiendes? y uno más, ya. Mira acá. Tienes dos, A, B, Cero y Cero. No necesariamente joven puede ser así, nomás también puede ser. Entonces la pregunta es, te dicen que tiene que ser cubo. Pregunta joven, si yo te digo cubo, ¿cuántos ceros ya tiene que aparecer? Tres ceros, mínimo tres ceros. Y al siguiente, seis ceros. Siguiente, nueve ceros. Siguiente, así. Ah, Entonces dime tú, joven, aquí hay un cerito. Entonces, ¿cuántos ceritos más aumentaría eso? Oh. Dos ceritos más. Uno, dos. Se acabó. Y esta partecita, joven, dos A. Está muy bien, joven. Tiene que ser cubo, perfecto. ¿Qué número le va a dar al cubo? Te empieza con dos. Eso nomás es, pues, muchachos. Ya. A ver, ahora, joven, te complico algo más. Uno más ya. A ver, si tú me la entiendes, este. Ya. ¿Me la puedes entender o no, joven? Tú hazlo, no mape, profe, como si voy a entender también. Ya, ahora dime, no me decepciones, campeón, vamos. Vamos, vamos. Vamos, gente. ¿Cuántos ceros tendrías que aumentar? ¿Por qué uno? Para que sea un cuadrado, perfecto. Entonces, uno, dos, tres. Entonces, ¿esto cuánto debe ser? Cero. Pero alguien curioso del salón dice, profe, pero... ¿Por qué un cero nomás? ¿Y por qué no dos ceros, tres ceros? Puede ser también, dependiendo del caso. Entonces, en este caso, joven, mira, tienes que buscar el menor, o sea, el mínimo, pues no. Alguien dice, profe, no, yo quiero que sea seis. Ya, puede ser seis. Esto va a ser cero, cero. ya no existiría el número. Ya no existiría. ¿Me entiendes ese cito, joven? Eso nada más es ya. Por ejemplo, te cuento esto. Esta pregunta, voy a hacer una, un paréntesis acá. Esta pregunta viene del ciclo anterior. ¿Sabes qué te decían? Así. X, Y, Z. ¿Ya? Y te decían así. Nada más así. Y te decían cuadrado perfecto. Y solo te decían que busques los valores de X, Y. Entonces, tú, si tú sabes, joven, esta partita, ¿puedes resolverlo no? Sí puedes hacerlo. Ya dime, ¿cuántos ceros tendrías que aumentar? Un cero. Tendrías que aumentar un cero. Necesariamente un cero. Y este X, Y, joven. Este X, Y. Va a ser cuadrados perfectos. Entonces, dime todos los cuadrados posibles, joven, con dos con dos cifras. Diez, no, pues. Dieciséis, otro. Veinticinco, otro. Treinta y cuánto. 20, ¿Dónde? 20? Oye, no, no, cuadrados perfectos. ¿Qué número elevado al cuadrado te sale dos cifras? Eso, pues. Ya, vamos, primero. Cuatro al cuadrado. Dieciséis, otro. Cinco al cuadrado. Ya, ya, mejor hagamos así. ¿Qué número? Dieciséis, otro. Veinticinco, otro. 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 Ya no, ya, joven. Esa era la pregunta, joven. Así nomás es, ya. A ver, gente, mira, yo hago la pregunta. A ver, mira, americano. Yo hago la 5 y tú haces la pregunta 12, ¿ya? ¿Te parece joven? Profe, ¿y tú por qué haces la... A ver, yo voy a hacer la pregunta número 5, ¿ya? Y tú vas a hacer la 12. Profe, ¿y por qué tú haces lo más facilito nomás? Ya, mira para joven, ya más entendí. entendido. Vamos, cuenta. Cuenta, cuenta, vamos. Uno, dos, tres. ¿Tres o tienes que aumentar con ceros? Ya, ahora respóndeme, joven. ¿Y por qué tú tendrías que aumentar cero? ¿Y si yo no quiero aumentarlo? ¿Por qué? ¿Es qué cosa, señorita? Es cuadrado, pues. Entonces, como es cuadrado, tienes que aumentar pues con cuánto o sea, todos los múltiplos de dos, ¿no? Ya, verdictame. Una, dos, tres. ¿Cuánto debe ser esto? Cero. Ya, en siete, cero, joven, es entonces, ¿Cuántos serían 4A? Simplemente K al cuadrado. Y ahora dime tú, joven, ¿qué número elevado al cuadrado, muchachos? Entonces, te empezaré. ¿Cuánto? 7. Entonces, esto debe ser 7 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 49. Entonces, dime tú, joven, ¿A cuánto vale? 9. ¿B cuánto vale? 0. ¿Y qué te piden ayer, joven? Vamos. Súmenlo nada más, pues, muchachos. La respuesta sería la sumatoria, ¿no? Ya, vamos, gente. Pregunta: haz la 12, vamos. Que 12 también sale 12. Vamos, chicos. Shh. Hagan la pregunta número 12. Vamos, Watson. Vamos, gente, ¿Cuántos? a ver, ¿cuántos ceros le han aumentado? Así como patas. Díganme dos ceros más. ¿Por qué, joven, dos ceros? Y no, a ver, ¿por qué dos y no puede ser cuatro? Mínimo. mínimo. Ajá, pregunto, señorita, si aquí hay tres, ¿cuántos ceros tiene que haber como mínimo? Tres. Entonces, ¿faltarían cuántos ceros? Dos. Entonces, ¿esto cuánto es? Cero y cero. Ya, entonces, dime, ¿z cuánto vale? Dos. Vamos, gente, ¿m cuánto vale? Tres. Ya, y dos xy. Qué tenía que ser joven, un cubo perfecto. Ya, dime tú joven, qué número elevado empieza con dos seis. Vamos, 6 al cubo. ¿Cuántos es esto? Doscientos Listo, joven. Dime tú, x cuánto vale? 1. Y cuánto vale? 6 Mándame la respuesta, joven. Eso debe ser la respuesta. Ya, eso debe ser la respuesta. Pregunto, joven. Se entendió. Terminación en cero. Ya. Otro caso, joven, que tienes que saber es terminación en cinco. Ya, mira, gente, es otro caso, ya. Miren acá, muchachos. Nos percatamos, joven, esta parte. Esto es más importante. ¿Tú me entiendes este joven? Vamos a hacer la teoría a resolver también lo que es verdad o falso. Mira, para que un número, joven, termine, dice, en 5, ya sea cuadrado, ya sea cubo, siempre, pues, joven, va, va a terminar en 5, ¿sí o no? Mira, tú, joven, dices, el único caso es que un número termine en 5 es porque su anterior tiene que ser número 5. Tienes que elevar el 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la cuarta. Y siempre va a terminar en 5. Entonces, la pregunta es para ti, joven. Vamos a analizarla acá, ¿ya? Miren, campeón, acá. Si tú tienes, joven, dice esto. Atentos, muchachos, acá. Si yo tengo, joven, dice 5 al cuadrado, siempre va a ser esto: 25. Si yo te digo, joven, 15 al cuadrado, Doscientos 225. Joven, si yo te dijera así: 25 al cuadrado, es, muchachos? 625. Joven si yo te dijera 35 al cuadrado cuánto es? A 1225. Si yo te dijera joven 45 al cuadrado cuánto es? 20 25. Vamos gente, si yo te dijera 55 al cuadrado cuánto es? 30 25. Hasta yendo más ya, hasta yendo más ya, para acá. Vamos a hacer nuestra fórmula. Entonces, necesito aprender la fórmula. ¿Tú me entiendes esto también joven? Para ti va a ser fácil. Primero empezamos para el cuadrado perfecto. Mira, cuando un número joven dice termina en 5, ¿sabes qué vas a hacer tú? Simplemente dices, profe, 5 al cuadrado, al cubo, lo que sea, joven, siempre dice va a terminar en 5. ¿Ya? Y ahora mira, vamos para acá, unidad decena. Esta decena, esta decena, dice va a ser solo un único número. Date cuenta, joven, unidad decena. ¿Quién va a ser? 2. 2, 2, 2, 2, 2. Y simplemente dice va a ser 2. Mejor te digo así. Un número 5 elevado a cualquier exponente siempre termina en 2 y 5. Ya, va a ser 25, mejor te digo así, pues no. Unidad de escena. Su anterior, este C, dice va a tomar solo dos únicos, digo, solo tres únicos números. Mira, unidad de cena, centena. 0, 0, 2, 6, 2, Cero, quiere decir que va a tomar 0, 2 y 6. Nada más así, joven. Con una condición: de que este número, joven, de donde que tú dijiste unidad de centena, esta parte, tiene que ser números consecutivos. ¿Ya? Tiene que darte números consecutivos. Tiene que ser números consecutivos. ¿Ya, joven? Solo tienen que ser números consecutivos. Quiere decir: mira, joven, acá, agarras acá. Unidad de escena centena. Aquí. De aquí para adelante, joven, tienen que ser consecutivos. ¿Cuántos serían? 5 por 6. Aquí, consecutivos. ¿Cuántos es esto? 4 por 5. Consecutivos. Aquí, ¿cuántos serían? 3 por 4. Acá serían 2 por 3. Ya. ¿Sabes qué te está diciendo esto, joven? Mira acá. Te dice así. Que este 5 es este 5. Este 4 es este 4. Este 3 es este 3. Este 2, ese es 2. No lo vamos a entender así. Hagamos de otra manera. Mira acá. Agarras el número 5, 65 al cuadrado. Dice joven, siempre va a terminar en 25. Eso no dudes. Y ahora, gente, ¿qué vas a hacer? Número consecutivo. A la primera cifra, 6, le sigues, joven, ¿qué número sigue? 7. Ahora multiplica 6 por 7, 42. Ya es la respuesta, joven. Así nada más, ¿ya? Vamos a repetir nuevamente. 75 al cuadrado. Siempre en qué termina? 25. Al número 7, ¿qué número sigue? 8. 7 por 8, 56. Así nada más. ¿Entendiste? Ya, ahora ida y vuelta. Ahora volvemos. Mira gente, ¿qué sucede? Alguien dice acá. Prof, ¿y si yo tengo así? No te olvides que siempre termina en 5. Ahora, joven, dices, mira acá, agarras esto. Unidad de escena, centena. De aquí, ¿qué tiene que ser, muchachos? Consecutivos. ¿Cuánto sería? 8 por... 9. Agarras el 8, le pones acá y elevas al cuadrado. Se acabó, joven. ¿Me entendiste? Eh? Vamos nuevamente. Díctame, joven, tú mismo eres. Ya termina en 5. ¿Ya es cuánto debe ser? 9 por 10. Ese, a ver, ese 10, ¿dónde pasa? Digo, 9, ¿dónde pasa? Aquí. Y 9 al cuadrado. ¿Se entendió así Así de sencillo. Y de ahí, vuelta. Ya, y de ahí, vuelta. Por ejemplo, joven. Yo voy a hacer la pregunta 14, creo que es, y tú haces la 9, ¿eh? ¿ya? yo voy a hacer, joven, la pregunta 14, ¿ya? Yo voy a hacer la pregunta 14. ¿Cuándo salió, joven? Profe, ¿y tú por qué haces lo más facilito? Y tú haces, y yo hago difícil, profe. Muy bien, joven. Ya lo has entendido, ¿no? Así de fácil, sencillo, mira. Vamos, chicos, concéntrate. Shhh. Mira, Watson Chan. Watson, mira. Siete, cinco termina en cinco. Su anterior, ¿cuánto va a ser? Tres, dice. ¿Cómo va a ser tres? ¿Cómo va a ser tres? ¿Cuánto es? Dos. Ya, es la respuesta, joven. Te piden ayer vez venas Ya te piden hallar, ¿dónde nomás. Y ahora, tu joven, lo más complicado. Son nueve. y Ya. Campeón, dime, ¿7, 5 su anterior cuánto? 2. ¿Y su anterior, joven, qué números debe tomar? 0, 2 y 6. Pero no hagas esa broma. ¿Cuál era la otra broma? Dime, ¿cuánto, va a ser, cuánto valdría ese? ¿Por qué 5? Porque 5 elevado a cualquier exponente es el único que termina en 5. Pues ni modo, ¿no, joven? 5. ¿Y a 4 qué número, sí? 5. 4 por 5, 20. Dime, joven, ¿sé cuánto vale? 5. Vamos, dime tú. A cuánto vale? Dos. ¿B cuánto vale? Cero. D cuánto vale? Dos. Súmalo, joven. Súmalo, súmalo, súmalo. ¿Cuánto sería la respuesta? Nueve. Así de fácil, joven. Así de sencillo. Fácil, señor. ¿sí? ¿Sabes qué dice en la pregunta 8? Dice así, mira. ¿Cuántos números de tres cifras son cuadrados perfectos y además son menores iguales a? 900. Entonces, solamente, pues, joven, tendríamos que hacer así. ¿Cuál es el menor numerito, joven, de tres cifras? 100. Pero como dice menores iguales, cerramos. K al cuadrado y te dice menores que 900. Ya pregunto, joven. ¿Cómo eliminas el número 2 exponente? Raíz. Sácalo raíz, joven, a tu yitz. Sácalo raíz. Si tú lo sacas raíz, joven, ¿cuánto es esto? 100. Vamos, ¿cuánto es esto? 30. Ahora dime, joven, ¿cada de qué número estaría conformado? Vamos, Dios, vamos. 10, ¿quién más? 11, ¿quién más? 2. así ah, joven, pero cerrado esto. No, no, cerrado, cerrado, cerrado. 30. Ya dime tú, joven. Del 10 al 30, ¿cuántos números hay? No hay 20. Si tú dices 20, fallaste. 21. ¿Cómo saca la cantidad de números? Agarras el 30, restas el inicio. Y luego le sumas el 1. Dime campeón, ¿cuánto? 21. Eso nada más, joven. Te doy un minuto para la pregunta número 3. Vamos. Un minuto la 3. Vamos la pregunta 3, un minuto. Antes de borrar la pizarra, joven. Un minuto. Vamos, mi sol, ¿y cuánto? Ya, vamos para acá, jóvenes. Dice, ¿un cubo perfecto termina en cualquier cifra? Cubo perfecto. Chequea, ¿dónde está ahí la teoría? Cubo perfecto, ¿termina en cualquier cifra? Sí, verdadero. Ahí está, acá bajito. Ahí está bajito. Guajati. ¿Un cuadrado perfecto siempre terminará en la cifra 0, 1? Pregunto, joven, ¿puede terminar en cifra 2? No. Hoy, ¿dónde está? Hoy, amigo, ¿por qué eres así? Te estoy diciendo, joven, que un cómo va a terminar en 2 y 3, pues. Este guajatio... Oh, eh. De razón para solo, también no. Vamos, gente. Siguiente. Un cuadrado perfecto que termina en cifra 5. Ya, no me decepciones. ¿eh? La cifra de sus decenas es dos. Sí. Decena, unidad, decena, fíjate. Unidad, decena. Acá mira. Unidad, decenas, ¿Sí o no? Pero la centena, joven, dice seis. <laughs> ah, piensa, chato. ¿Cómo va a ser si? Sí. ¿Acaso yo te he dicho, joven, que solamente va a terminar en seis? Va a terminar en 0, 2 y 6. Si es que tú joven pones solamente 6, ¿estás diciendo que esto no va a haber? Dime, ¿acaso joven va a terminar solamente en seis? No, pues guajati, catillo, Kat cuchi, umpu, guajati. Ya, dice siguiente. Un número joven que termina en, cer en ceros es de múltiplo de tres, ¿sí o no? Te he dicho no. Cuando un número termina, eh, a ver, te dice cubo perfecto es porque va a ser cuántos ceros, tres, seis. ¿Y su anteriorcito también que tiene que ser? Cubo perfecto. Eso es verdadero, verdadero. Bianch, ¿cuál sería la clave joven? ¿No hay o si sí hay? ¿Hay o no hay jóvenes? ¿No hay? Campeón, ¿hay o no hay clave? ¿Qué clave les ha salido? Hagamos, joven, la siguiente preguntita. ¿eh? Todos a la pregunta 13. Shhh, a ver, respóndeme esto. Miren para acá. Shhh. Watson, miren. Shhh. Shhh. ¿Ya? Pregunta, joven. Dice: ¿Para que un número terminara en uno? A ver, señoritas, escucha, escucha la pregunta. ¿Para que un número terminara en 1? ¿A qué número debes elevarle un cuadrado? O sea, digamos, ¿qué número elevado al cuadrado termina en 1? Dices tú. ¿Para que un número terminara en cuadrados? Eh? Aquí estás, joven, mira. Acá estás, mira, campeón. Aquí, aquí. Ya dime, ¿para que un número terminara en 1? Uno, en uno, ¿A quién debes elevarle al cuadrado? A 9. ¿Otro? 1. Ya entonces, tú debes buscar aquellos números que terminan en 1 y 9. ¿Me entiendes? A eso se refiere este problemita, pero con la condición de que están en un intervalo, un intervalo que, joven, de 50 ya hasta dónde, muchachos, hasta 500. Ya vamos, gente. ¿Cómo eliminas el 2? Raíz. ¿Qué raíz? ¿Cuadrada o cúbica? Cuadrada, amigo. Ya vamos. Raíz de 50, ¿cuánto es? Hola, ¿cuánto? 5. 7, algo. 7, algo. Muy bien, joven. Vamos, que ahorita te explico esto también ya. Raíz de 500, ¿cuán serían? 22,21. Dime tú, joven, ¿cada de qué número va a tomar? 7 no. ¿El número que sigue? 8. 9. ¿Hasta dónde? Hasta 22. Ya, pero joven, tú en antes te he preguntado, para que termine un número, ¿qué cosa tenías que buscar? Aquellos números que terminan en y luego, ¿quién? 9. Listo, joven. entonces dime tú, muchachos, ¿qué números serían en del 8 al 22? Dí también los números: 9, ¿quién más? 11, ¿quién más? 19, ¿quién más? 21. ¿Cuántos números no hay? Cuatro números. Ya es la respuesta. ¿Lo entendido. entendió esto? Así o no? Te va a complicar algo ya. Para que ya vueles de una vez, joven. Ya de una vez para que tú vueles, joven. Ya así para que digas, pucha, madre, profe, grabes a eso y volado. Para que no más grabes a eso y volando. Y nada, ¿Sabes qué me dice? Profecito, ricasas he volado, que también es rico volar, joven. ¿Por qué toda la vida quieres ir a Huari, joven? ¿No te cansas de ¿eh? ir? ¿Y el siguiente siglo qué vas a decir? ¿Sí? ¿Es tu primera vez, señorita? ¿Cómo será no? ¿Te dolerá? ¿Qué será no? No, pues el paseo, el recorrido, cansancio, todo eso, no importa, joven. Mira, gente acá. Un número que termina en 5. Es cuando tú me dices, vamos, dime, ¿cuánto, cuánto debe ser esto? Dos. y esto? 0, 2 y 6. ¿Pero qué te he dicho, joven? Unidad, decena, centena. De centena para allá, joven, ¿qué tienen que ser números? Consecutivos. Esto tiene que ser números consecutivos. 6, A y C. ¿Cuánto debe ser, joven? Números consecutivos. Eso dijimos, ¿no? En la teoría, eso ahí está, le mencioné eso, números consecutivos. Ya vamos, gente. Seis. Vamos, chicos. A. Ah, este C va a tomar tres únicos valores. ¿Cuáles son? Cero. La primera va a ser cero. La siguiente, joven, ¿cuánto va a ser? Dos. Y la siguiente va a ser cuánto? Seis. Entonces, joven, mira acá. Para que tú digas, joven, ¿cuál de estos números va a tomar? ¿Cuál de estos números va a tomar? Solo joven tienes que buscar dos números consecutivos. Basta que te salgan dos números consecutivos. Ahí es. Eso es. ¿Ya? Entonces, respóndeme, joven. Dígame, ¿qué número creen que sea, jóvenes? A ver, ¿con cuál creen que sean dos números consecutivos? Con la primera, segunda, tercera. Solamente eso, joven, ¿sabes? ¿Para qué tú estás buscando números consecutivos? Para que solamente decir sé qué número debe tomar. Nada más es para eso. No es para otra cosa, joven ya. Entonces, ¿cómo estás buscando cuál de estos tres números pues, debe tomar la C? Ya vamos, gente, tú puedes. Tantea, vamos. Cinco. No. ¿Cómo, joven? Si fuera cinco por seis, treinta. Esto es de tres cifras, no, no alcanza. Vamos, chulos. Alto que palla, chulos. Estamos a porima, capura, tapura de. apurate pe wahati kuchi. Les quiero preguntarles algo, joven. Mira acá. Les quiero preguntar algo, Les quiero preguntar algo. ¿Tú crees que, joven, para encontrarle, digamos, en la pregunta 16, tienen que ser consecutivos? Te he dicho, ¿no? Ya. Entonces, la parte consecutiva que te va a darte solamente es con ceros. Por ejemplo, mira, puede ser cuánto? 24 por 25. ¿Cuánto es esto? 600, ¿no? ¿Sí? 600. 600. Es la primera opción. La otra opción es, joven, 25 por 26. ¿Y te sale cuánto? 650. Es que no estás intentando. Consecutivo, joven, consecutivo. Ya. Y con estos números, joven, no va a cumplir para nada. Ya se van No cumplen con esto. Entonces, entonces, con esto nomás nos vamos a arreglarnos, ¿ya? Listo. Mira, gente, acá. Primera solución. C tiene que ser cero, sí o sí. Si C vale cero, ya, gente. A, 6, 6, 0, 0. ¿A cuánto va a ser? 0 también. Eso va a ser para nosotros 0. Y el otro B, ¿cuánto tendría que ser? 2. Ya, es la primera opción. Vamos a la segunda opción. C va a ser 0 siempre. ¿Ya? ¿Y a cuánto va a ser? Ya cambiaría ya. ¿A cuánto ya tendría que ser? 5. ¿Y B cuánto tendría que ser? 2. Pero joven, en la preguntilla te está diciendo que calcules B. A más B. Ya, A más B. Te está diciendo A más quién? B elevado a la C. Listo. Ahora sí, solamente dime con cuál de los números hay una clave. Vamos, ¿con cuál? Cero. ¿Con cero? ¿Con esta? ¿Cuál es la respuesta? 6. A ver, dime tú. ¿Hay clave seis o no? ¿Y pero cómo le hemos sacado eso? Ah, ¿Cuánto vale, joven? Cinco. Reemplaza nomás, amigo. ¿Por qué eres así? su amigo. Amigo, así como patas, dime, ¿quién está solo tú y yo? ¿O ambos? Ambos. ¿Y tú por qué? No sabes. No sabes, ¿no, joven? Entonces, cumple con esto. No cumple con esto, ¿no? Descártalo. Tampoco cumple con esto. Solo cumple con esto. Listo, joven. Así nada más. ¿Ya? Un poquito más para analizarlo, joven. Cuando hablamos, joven, digamos, de la erradicación, la erradicación, joven, es la inversa de la potenciación, ¿verdad? Y justamente, joven, el día domingo vino, pues, joven, eso en el examen. Si tú, joven, tienes el examen, lo vamos a resolver, ¿verdad? ¿no? Pero hay que apresurarnos haciendo la teoría. Mira, campeón, lo que quiero que me entiendas acá es esta, mira. Cuando hablamos de erradicación, solamente vamos a decir que es la inversa de la potenciación. Quiere decir, joven, mira, esto para nosotros es índice. ¿Ya? La raíz, pues obviamente va a tener su índice. Este es el número y esto es la raíz. Este r, joven, representa la raíz. Entonces, quiere decir, muchachos, para encontrar el valor de este r, simplemente dices elevas a la n. Y ese n es el índice. Y solamente dice va a ser r a la cuánto, muchachos, a la n. Pero esto ya tiene exponente. Ya, eso nada más. Joven. Pero no te olvides también, joven, que tienen que ser solamente enteros, positivos, negativos, no. Ya. Por ejemplo, mira, gente, acá. Si yo tengo, joven, raíz de 81, ¿cuánto tiene que ser esto, joven? 9. ¿Si ¿Sí o no, joven? ¿Está bien o nada? Ya. Pero esto es lo mismo que decir, joven, 81, ¿a ¿cuánto? 9 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque estás eliminando este raíz, elevando al cuadrado. Ya. Pero así no vas a ser joven tú. Lo que vas a hacer es este esquemita, mira. Vas a agarrar un número cualquiera. En este caso vamos a poner cúbica, vamos a poner 27. Entonces, el esquema joven es así. Ya. así ya tiene, Con esto tienes que considerar, acá tienes que hacer esto. Dices, la raíz cúbica de 27 es 3, ¿ya? Y 27 dices acá. Ah, profe, ¿qué quiere decir esto? Dice joven, este 9 significa raíz. Este 3 dice es la raíz. Entonces, cuando a mí me dicen joven, ¿cuál es la raíz joven de 81? Es 9. A eso se dice raíz. Ya, muy bien. Ahora, tú dices, joven, 27, ¿a qué va a ser igual? Simplemente dices 3, ¿a quién? Al exponente. En este caso, 3. Este 3 le pones acá. ¿Ya? Nada más es eso, joven. ¿Ya? Ahora, mira, gente. Concéntrate. ¿eh? Dentro de esto, joven, va a haber dos tipos de operaciones: raíz cuadrada y raíz cúbica. Se dice, pues, joven, raíz cuadrada, cuando en el índice, ¿qué tendría que ser, joven? A ver, dime. En el índice, ¿qué tendría que ser? ¿Por qué se dice raíz cuadrada? Porque es 2. Entonces vas a decir, joven, que vas a tener una raíz cuadrada, ya, una raíz cuadrada y a la vez cúbica. Uy. Cúbica vas a tener, ya, vas a tener cúbica. ¿Ya, gente? Pero ¿sabes cuál es el detalle, joven? Tanto para raíz cuadrada y para raíz cúbica, la fórmula es lo mismo. No cambian nada. Es lo mismo, nada más. Entonces, al aprender, joven, raíz cuadrada, estás aprendiendo cúbica de una vez ya. Solo cambia en el índice. Va a haber dos tipos de raíces, exacta y e inexacta. Se dice, joven, que una raíz, es, raíz cuadrada es exacta cuando en el índice, o digamos, cuando el residuo tiene que ser cero. A eso se dice, joven, raíz cuadrada exacta, ¿ya? Entonces, si a mí me dicen, ¿por qué yo digo exacta? Porque el residuo, joven, tiene que ser cero, ¿ya?, el residuo tiene que ser cero. Y esto es el residuo. Y esto para nosotros, joven, ¿quién es? La raíz. No te olvides que este K para nosotros es la raíz. Y ahora, gente, te dices, ¿cuál es la fórmula entonces, profe, que yo debo aprender? La fórmula, joven, que tienes que aprender acá es esto. Para poder, escucha, para encontrar el valor de N, solo dice, joven, a este K le vas a elevarle un exponente. Ese exponente, joven, dice, 7 es 2. Le pones 2. Si esto es 3, le pones 3. Si esto es 4, le pones 4 acá. Más quien, joven? Residuo 0. Ya, chicos. Solamente esa es la única diferencia. Digo yo, profe. Si yo tengo raíz cúbica, joven, de 64, ¿a qué es igual esa raíz cúbica? A ver, dime. Vamos, ¿a qué es igual la raíz cúbica, joven? 4. Ese 4, joven, ¿dónde le pones? Ahí. Ya está. Ahora vamos a decir así, mira, si es raíz cúbica, dice muchachos, digo yo, este 64, dice, va a ser igual a quién, a ver, dime, 4, 4 a la cuánto, ah, como hay 3, le pones 3, y el residuo cuánto tiene que ser, 0, así nada más. ¿Por qué cubo, joven? Porque, digamos, ¿por qué 0? Porque 4 al cubo es 64, ¿quedarían cuánto? 0, es por eso nada más, ¿me entendiste? Ya, dentro de esto va a haber todavía, joven, una inexacta, Va a haber, joven, por defecto, va a ser, digo, va a ser por defecto y va a ser por exceso. Entonces, vamos a ver dos puntos, nada más, joven, por defecto y por exceso, ¿ya? Entonces, la pregunta es para ti. ¿Por qué se decía por defecto, te recuerdas? Porque era una suma. ¿Y exceso por qué crees? Una resta. Esto es una suma. Entonces, solamente, pues, joven, va, va a haber residuos. Y aquí, simplemente digo, para encontrar, joven, dice el valorcito de N, solamente, pues, muchachos... Vas a tener este K, raíz, y esto va a ser residuo por defecto. Ya está. Entonces, la fórmula es: ¿a qué va a ser la fórmula? A ver si tú te das cuenta. ¿Me puedes dictarme? Sí. ¿A qué es igual la fórmula, joven? Solamente va a ser 10. Para encontrar el valor de N, solamente dices K. Pero qué. Muy bien. Si esto es 2, tiene que ser 2. Y si fuera 3, 3, pues más residuo por defecto. eso es la única fórmula que debes aprender. Igualito joven al otro lado por exceso. ¿Por qué se dice por exceso? Porque ya vas a restar, pues joven. Pones el mismo n, el mismo n y joven. Ahora, ¿sabes cuál es el único detalle? De que a este joven dice k le vas a sumarle uno. De aquí para acá le sumas uno. Entonces, esto va a ser uno ya. Y joven, ¿en qué se convierte? En un residuo por exceso. Ya, residuo por exceso. La misma joven que tú sabes. ¿Crees, joven, me puedes dictarme la fórmula? Sí. Díctame la fórmula, joven. ¿A qué es el valor de n? El valor de n va a ser igual a k más 1. ¿L va a ser la cuánto? Al cuadrado. ¿Por qué ha caído. Si fuera 3, 3. Si fuera 4, 4. Acá nada más. Más, no, no, más ya no sería. Sino ya sería menos. Residuo por exceso. Así nada más, joven. ¿Ya? Eso es la única fórmula, pues, joven, que. Tú deberías aprenderlo. Ah, alguien dice por acá, mira. Mira, campeón. Si yo tengo, joven, raíz de 50, hace un momento hablamos de esto. ¿Cuánto es? 7, ¿verdad? 7. Siete. 7 siete por 7, siete, 49. ¿Cuánto quedaría? 1. Ya. Dime tú, joven, ¿50 qué es igual? Dile a ver. ¿7 a la cuánto? ¿7 a la cuánto? Si aquí hay 2, al cuadrado. ¿Más quién? Más 1. Eso no es más la fórmula, joven. Eso nada más es. Ya, vamos a a otro lado. Si yo digo, joven, raíz de 50, pero por exceso, ¿qué te he dicho? A este K, súmale 1. Uno. Sumas 1. ¿Cuánto serían? 8. 8 al cuadrado, 64. ¿Cuánto es esto? 14, pero negativo. Ya, dime, joven, ¿a qué es igual 50? ¿8 a la cuánto? Menos 14. Eso nomás es, ¿ya? Listo, joven. Muy bien. Entonces, eso nada más basta sería. Ya. Pero ya ahora, para, para resolver tus problemas, gente. Va a haber todavía, joven, dos pequeñas observaciones. ¿Tú me entiendes, Estito, joven? ¿Eres capaz de resolver, pues, joven, problemas con este, a, respecto a este tema? ¿Ya? ¿Te has dado cuenta que solamente es fórmula? Ni siquiera debes memorizar eso. Guay, oh, le he borrado. ¿Cuánto eres Watson? 14. Ya. Gente, aquí todavía hay dos cositas puntuales. Las dos cositas, joven, te lo mostraría para terminar ya. Gente, va a haber una raíz cuadrada y va a haber una raíz cúbica. Ya, si tú me entiendes este, joven, resuelves la teoría. Dice así, mira, joven. Para un número cualquiera, joven, que es n, otro, otro numerito n, simplemente dice, joven, va a haber residuo máximo, Residuo mínimo. Residuo mínimo residuo máximo. Y acá también va a ser joven, residuo mínimo, residuo máximo. Ya, papi, Watson. Ya. Entonces, ¿a qué se refiere, joven? Dice, residuo máximo, residuo mínimo, residuo máximo, residuo mínimo. ¿Sabes, joven, cuál es la única diferencia? Con esto resuelves la pregunta número La pregunta 7 resuelves con este. ¿eh? Mira, ¿a qué dice, joven, va a ser igual esto? Solo dice residuo mínimo, siempre va a ser 1 en ambos casos. No puede ser otro número que no sea campeón. Siempre va a ser 1 nada más. ¿Ya? Se dice residuo máximo al doble de este K. Solo dice el residuo máximo es el doble de este K. Solamente 2K. Eso nada más es. 7K, si este es el doble. Si fuera 20, 40. Si fuera 80, su doble nomás. Si fuera joven, 3K, 6K. Ahora, cuando se trata, joven, de residuo máximo en cúbica, solamente dice la fórmula es 3k y k más 1. Eso nada más hay que recordar, ¿no? Ya, 3k y k más 1. ¿Me entiendes? Eso es la única que tienes que diferenciarlo. Entonces, cuando yo utilizo esto, joven, cuando en el problema me dicen residuo máximo, residuo mínimo, solo vas a utilizar esto. Por ejemplo, mira, muchachos, a ver, vamos a hacer el día primero. Esta partecita, como es fórmula nada más, tal vez te aburre esa parte. Agarras, joven, la pregunta número... A ver, de lo más fácil a lo más complejo. 20, mira. Agarras el 20 dices, la raíz cuadrada, dice joven. La raíz cuadrada, dice joven. Al extraer la raíz cuadrada de, de un número, dice, no sabemos, esto va acerca, se deja un residuo máximo. ¿Cuánto dices? 60. Ya, señorita, mira. Para nosotros, joven, este 60 ¿quién es residuo. Entonces, dime, ¿cuál era la formulita que tenías que saber siempre? Y acá a la cuánto. Vamos, vamos, acá a la cuánto. Al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado, joven? Como acá hay 2, 2. Si fuera 3, 3. ¿Más quién? Residuo. ¿Cuánto serían? 60. Pero, ¿sabes cuál es el detalle? Que te dicen residuo máximo. Según tu fórmula, ¿cuál es el residuo máximo? ¿Dónde está, joven? Para raíz cuadrada. ¿Dónde le hemos puesto eso, joven? ¿Dónde ahí? ¿Dónde ahí? No veo. ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, joven? ¿Dónde? Ya dime, ¿cuánto pongo? Doble, doble le pongo, ya, doble así. <risa> <risa> ¿Cómo pongo, joven? Ah, doble K, Ya. Doble K, igual a cuánto? 60. Vamos, ¿qué le sacamos? Mitad. Mitad. <laughs> mitad. Habla, mitad, ¿cuánto? Treinta. <laughs> <30. risa> <Cucheres>, ¿Qué ¿no, joven? <laughs> Ese joven. De razón para solo también, ¿no, joven? Ya. Ahí sí, lo joven lo malograste. Paras tú, joven. Vamos, máximo, ¿cuánto sería, muchachos? El doble. O sea, solamente es dos. K. Entonces, ¿cuánto debe ser su doble? 2K. ¿Y K cuánto vale? 60. Ahora cuánto, no, todavía cuánto vale? 30. Ahora reemplazamos acá. Reemplazalo nada más joven. 30 al cuadrado más 60. Mándame la respuesta, campeón. 960. Eso no más es, joven. Se ¡Wow! ¡Allá! ¡Allá! Pi, 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 va a decir. ¿Por qué eres guajate, amigo? A ver, cuéntame. ¿Cómo, joven? ¿Tan hecho así o te has hecho así? Te han hecho así, no. ¿Eso joven qué fue? ¿Con ganas o sin ganas? Sin ganas. O sea, ¿cómo fue? Huasca o sereno? Carnaval. Carnavales. La semana Santa. Ya, mira gente, acá te dice: Al extraer la raíz cuadrada, dice, raíz cúbica es esto. Al extraer la raíz cúbica, dice joven, escucha, se encuentra, dice joven, un residuo máximo de 216. Ya, primero, díctame la fórmula. ¿A qué es igual n? A ver, dilo. K a la cuánto. Vamos gente, K a la cuánto. ¿Por qué al cubo? Porque hay tres ¿Al cubo más quién? 216. Ahora, mándame, joven, el residuo máximo en cubo. ¿Cuál era la fórmula en cubo? Ah, aquí está. ¿Cuánto? díctame joven, ¿cuánto? 3K y K más 1. ¿Igual a cuánto? 216. Simplifícalo, como alguna vez, joven, tan simplificado a ti. ¿Sí o no? Y luego, joven, ¿pensabas que estaba en la Academia Sofía por eso? ¿Estás matriculado acá también? Cuando realmente joven ella estaba en otro. Sin embargo, joven, ¿pensabas que iba a volver? Es que co está comiendo ricaso. Digo, este, mira acá joven. No, pe, joven, es que tú comes aquí afuera, no? En cambio, ella come adentrito. Ya cuchi. Vamos, dime, ¿cuánto me cerca? ¿Cuánto? Ocho. Nada más es dos números consecutivos. 8. ahora reemplaza los joven acá cuánto vale esto 8 al cubo más 216 Mándame la respuesta campeón habla papicha Watson más fácil creo que es esto, joven Va, mándame la respuesta, joven. ¿cuál? señorita? Chus, les cuento. La otra vez joven yo quería hacerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ella me dijo joven que está mal. Pero sabes qué le dije? Pero tu boca no está mal. Digo este mira que doy, cuchi, cuchi. Gente no me dejaste terminar la oración. Sabes qué pasa? Tengo una amiga que es abogada, entonces yo quería llevarla a una sesión, entonces me dijo que estaba mal. Entonces, como habla bien, a eso me refiero. Tu cabeza, rapito, piensa en malas cosas, no. Te razón para solo también, ¿no, joven. Mal piensas, joven, solo piensas mal. Cuchi, sangra, un poco Mazamorrete, Apilita, jauinca, Papayano. Gente, vamos por acá. Dice, concéntrate, al extraer la raíz cúbica, dis cuadrada o cúbica, dis cúbica, igualito joven, tiene un residuo máximo de cuánto? De 1900. Ya, listo, joven. Shhh, mira para qué, campeón. Mira para acá, Watson mira, mira que Watson. Shhh. N, a ver, primero dime, N a qué es igual? K al cubo más 1950. ya está, joven. Dime. Pero qué tienes que aplicar, joven. Residuo máximo. Y cuál es la fórmula de residuo máximo? 3K y K más uno. Suma. Eres otra cosilla. Vamos en esto con esto se van. ¿Cuántos sale eso? 650. Esto va a ser 650. En antes habíamos hecho, joven, por allá creo, ahí creo que 600. Ahí está, joven. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto debe ser esto? 25. Ya reemplazamos, joven. Vamos, reemplaza, señorita, tú que estás acostumbrado a reemplazar, tú que tienes tanta experiencia en eso. Si no te invita a chaufas, le reemplazas. Vamos, ¿cuánto? ¿17,000? ¿500? ya yeah. esa debe ser la respuesta quién tiene el examen de la preuncho pero para qué para qué harías qué harías y a quién es a quién es <laughs> ya dame de la, ya dame de la B Sabes gente, mira, sabes por qué joven shh, casi al nivelcito viene de letras, por ejemplo con ingeniería, digo biomédicas, es que medicina ahí pues lo supera, no, es por eso joven. Por ejemplo, las mismas preguntas habían venido. Es la misma pregunta. Acá es la misma pregunta. Por ejemplo, la pregunta 46. Mira. Shh. Watson, mira. Para terminar ya. Mira qué joven. Para terminar. Dice así joven, mira acá. Um, al extraer la raíz cuadrada de un número se obtiene como 52 residuos, dice. ¿ya? Mira qué joven. Al extraer, joven. Sí. Pregunta, joven, ¿tú crees que le puedes resolverlo esto? Sí. Dice, se obtuvo como residuo 52, dice, ¿ya? Se obtuvo como residuo 52. Entonces, dime tú, joven, vamos, primer pasito. N, ¿a qué es igual? K al cuadrado más 52. Ahí está, joven, ya está. Luego, ¿qué dice, joven? Luego dice así. Shhh. Y al aumentar 52 al número, aumentar significa hay que sumarle 52. ¿Cuánto dice? Vas a ser siempre, ¿ah? Eh? Yanga, tache, tu joven está diciendo. ¿De dónde estás sacando? Vas a decir. Ya. Dice joven. En la raíz también aumenta en dos. ¿Cuál es la raíz para ti? Mucho te he hablado. ¿Cuál es la raíz para ti? Cá, pues. Esto es la raíz, pe, joven. Esto es la raíz. Raíz, raíz. Sí te estoy diciendo que esto es la raíz. ¿Por qué eres tan waha, amigo? Aumenta en dos. ¿Cuánto pones? K más cuánto. Dos. Y luego, joven, que te dice? <coughs> se, man, se obtiene un residuo máximo. Ahora. Chus. Ahora. Te está diciendo residuo máximo. Lo que dijiste, Benanzi. ¿Quién dijo? Eh? Doble, Pedipe, joven. ¿Quién dijo antes eso? ¿Quién dijo eso? ¿Qué dijiste en joven? ¿Dóblamelo o doble dijiste? ¿Quién dijo eso? A ver, joven, repítelo. ¿Dijiste, dóblamelo o doble dijiste? Doble. Doble. Dóblamelo. Dóblalo, presto, joven. ¿Cuánto serían? 2K y 4. A ver, ¿por qué 2K más 4? Doble. doble, pues. ¿Qué dice la fórmula? Doble. Solamente es el doble, nada más. ¿Ya? Listo, díctame, Jorge. Aquí es igual esto. Díctame, pues. N más 52. Aquí es igual. K más 2 elevado al cuánto. A ver, cuánto, vamos. ¿Por qué al cuadrado? Ajá, 2. ¿Y más cuánto? 2k más 4. Y ahora dime tú, ¿n cuánto vale? Reemplazamos. N al cuadrado más 52 más 52. Vamos, binomio. Primero al cuadrado más. El doble producto del primero por el segundo, 4k más cuadrado, 4 ya serían más, 2k más 4. ¿Y a quién con quiénes se van? Señorita, ¿esto con? Eso, Listo, ¿cuánto? Acá sería 104. Vamos, 6k más 8. ¿Pasa restando 90 y? 6. ¿Y K cuánto vale? 16. ¿Y dónde tenías que reemplazar eso?

300 y no hay clave no hay, no hay, no hay, no hay. vamos gente resuelvan la pregunta número siete vamos preguntan la pregunten, digo resuelvan la pregunta siete vamos vamos gente hasta que voy lavando mi manito, resuelvan la pregunta siete, Vamos. Tienes todo el tiempo necesario, joven. Piénsalo bien lo que vas a hacer. Vamos. ¿Dónde está tu hoja, señorita? La habías guardado, ya creo. Ya. Señorita, para la siguiente semana, tarea de esto. Wow. ¿Ya? No te olvides. ¿eh? No me digas que te vas a faltarte. No, yo no me falto. Ya. Señorita, me vas a aprenderme todas estas formulitas. ¿Ya? Puchamare, ¿Cómo? ¿cómo? No, esa señorita, sí o sí, va a venir la próxima y la próxima va a pagar plato, joven. Díganlo así, ¿ya? Lilisa, tu amiga, ¿ya? Yeah, entonces le dices a tu compañera. Le voy a decirle, le voy a decirle. Ah, mira, ¿te das cuenta, joven? Mira, es su compañera, pero sin embargo le va a escribirle. Compañero. A... Es muy distinto, joven, que tú a tu amiga lo escribes, ¿sí o no? Compañero, hola, compañero. Así nada más, no. ¿sí me... Ni siquiera te escriba. Vamos, resuelvan la pregunta siete, muchachos. Voy a lavar mi manita para terminar. Watson, díganme por favor, ¿cuánto sale? ¿Seguro, señorita, la sé? Señorita, ¿puedo confiar en ti? Señorita, ¿puedo confiar en ti? ¿Así, ciegamente? O sea, por más que un voltee así, ¿puedo confiar? Y vamos a ver ya, señorita. Según ella, dice, sale la B. señorita. No todos somos mentirosos, señorita. Está bien que te han mentido, pues. ¿Sí o no, campeón? Es que nunca estaba con nosotros, ¿sí o no? La señorita dice, todos son mentirosos, pero, sí. chus, dice. Casi la mayoría. Pero, en, pero en, él dice casi la mayoría, entonces a nosotros que nos, nos pongan en ese caso, ¿sí o no? Claro, somos. Es que somos muy selectos. Yeah. Mm, yeah. Dice, joven, ¿la suma de sus residuos son, es igual a su raíz? No. ¿Cómo? A ver, suma. No, pues, joven. A ver, súmale, joven, el 1 más 2K. No, ni cuadra. Ni, no da. ¿Su residuo por defecto es igual al doble? Escucha, raíz, cuadra, raíz, a ver, raíz cúbica. Su residuo por defecto, defecto. ¿Es igual al doble de su raíz? Residuo por defecto. ¿Dónde está acá, joven? Residuo por defecto. ¿Es el doble? No. Raíz cúbica, pero no. Es lo mismo nada más. ¿Su residuo por exceso es mínimo? No, es más negativo, pues no sabemos eso. <laughs> su residuo máximo es igual a 3K más 1. ¿Dónde está mamá? Ya, para la siguiente, no ¿También vas a memorizar eso, ya, señorita. Vas a memorizar, ya. No, vas a memorizar, ya. ¿No vas a venir ya? ¿Ya te vas a volver a darte ya? Shh, chicos, este, miren, con este hemos terminado los temas más trancas, ya. Como quien dice, mira, sh, un ratito. Este, miren, gente. Sh, Aprovecha a practicar, mira, solamente joven, practica, a ver, shh, del tema de divisibilidad, a ver, señorita, tema de divisibilidad, números primos, máximos, joven, fracciones, aunque fracciones no mucho, y este temita, joven, si es tu primera vez, practícalo estos temas ya, los demás, joven, ya es fácil, la siguiente semana, shh, vamos a hacer ya, joven, tema más fácil, vamos a hacer razones, magnitudes, regla de tres, todo lo que es joven más fácil nada más allá. Pero sin embargo, joven, yo sé que algunos temas jóvenes son difíciles, pero sin embargo hay que entrarle ¿ya? Nos vemos. Oaxatis.